San Juan patrocina este programa. La Asociación de Remo Tradicional patrocina este programa. Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Como siempre, vamos a descubrir, y hoy las dos vertientes, ¿eh? porque aquello que estamos en Cuaresma, vamos a terminar hablando especialmente de cómo mantener la tradición cofrade y, por un lado, de entrada, cómo conservar nuestro patrimonio y, sobre todo, sacarle partido. Bueno, pues vamos a empezar por este tema, porque la Asociación de Investigadores de Archivos de Málaga. Eh, nació hace ya al, algunos años, bastante, eh, no, no es algo novedoso, aunque eso sí, como los archivos, son muy discretos, están ellos siempre trabajando eh, sin que nadie eh, se dé cuenta y en silencio, que es como hay que trabajar en un archivo para que la concentración sea la idónea, ¿verdad? Bueno, pues está con nosotros un representante del colectivo que no es otro que Fernando de Laguno. Fernando, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, pues ¿Bien? estamos bastante bien. Bueno, pues oye, nos alegramos muchísimo eh, de que estés aquí y en primer lugar... De, de, sobre todo hombre, de romper esa barrera ¿eh? que en un momento dado supone eh, el archivo, la investigación, el academicismo y, y la divulgación. Porque yo sé que no soy muy proclive a, a salir en medio, ¿no? pero creo que es necesario. ¿no? De, de esta forma hay una labor. Yo creo importante. que sí. ¿Eh? Yo creo que sí es necesario. ¿Te encargas especialmente tú de las redes sociales y, y demás, ¿no? respecto a la asociación? Eh, junto con otros compañeros llevo el Facebook y luego llevamos, llevo Twitter, llevo lo que es el, el YouTube. Y próximamente pues pretendemos también estar en Instagram y en todos aquellos lugares hasta que nos digan ya está bien de, de asociación, porque estamos a estar en la sopa. Bueno, eso también se, seguro que nadie sí. va a decir eso. Eh, estamos hablando de, de, de archivos de Málaga. Es uh -huh. decir, los archivos en muchas ocasiones eh, contamos pues, de la ciudad, de la catedral, el narciso Día de Escobar, el archivo Cánova del Castillo de la Diputación, pero hay muchos más. Es decir, cada municipio tiene su archivo, uh -huh. la propia Junta Andalucía tiene el suyo. ¿Nos perdemos en tantos archivos que tenemos? O? Cada municipio de Málaga es un archivo, en mayor o menor medida, pero tiene su correspondiente archivo. Algunos son espectaculares, podría citar, por ejemplo, sin, sin menospreciar a los demás municipios, pero el de Antequera, por ejemplo, es un gran, gran archivo. Y como no Málaga, que tiene unos cuantos archivos. Pero lo que es la provincia de Málaga, eh, dispone de un patrimonio archivístico considerable y que es conveniente poner en valor y que el ciudadano sepa que están y que son suyos. Claro, claro. Que muchas veces hablamos de archivos y creemos que eso es como algo misterioso, algo que al que solamente pueden acceder los iniciados. No, no, cualquier ciudadano tiene derecho a entrar a un archivo y tiene derecho a, a pedir que le enseñen lo que los archivos atesoran. Que no es ni más ni menos que la historia de Málaga. Uh -huh. Dices bien, cualquier ciudadano. Efectivamente. En los municipales, cualquier ciudadano del municipio, entiendo. Sí, sí. ¿eh? Y por ejemplo, alguien eh, que es de Málaga Capital y quiere entrar en un archivo de un municipio, eh, no tiene problema, problema. No tiene ningún problema. En realidad, en ningún en ningún archivo de titularidad pública se le puede negar el acceso. Uh -huh. o sea, cualquier ciudadano español puede entrar en cualquier archivo de España público. Luego, los privados ya es otra cosa, que generalmente no hay ningún tipo de problema. Pero bueno, en el caso que nos atañe, que es la provincia de Málaga, cualquier ciudadano malagueño o del resto del mundo puede entrar en un archivo. Si tuviéramos que, que hablar de, de grandes tesoros que se pueden encontrar en un archivo, ejemplos varios a lo largo de, de tu trayectoria pues, de tenemos, investigador. Tenemos, por ejemplo, eh, el Catastro de Ensenada. Uh -huh. Hay muchos archivos que conservan los libros de Catastro de Ensenada, que es del de, siglo XVIII. Los libros de nacimiento. Para, para aquellos que no estén acostumbrados en el catastro de Ensenada se registraba. ...todo, todo. Es decir, Absolutamente <laughs> todo lo que hubiera en ese municipio. estaba registrado en ese catastro. ¿De quién era? ¿a quién pertenecía tal tierra? ¿cuántas los fanegas tenía? Y los no vivos también, ¿no? También, también, o sea, todo, todo. O sea, era eh, exhaustivo. Vamos, fue. En su momento fue lo más de lo más, vamos. El Catastro de la Ensenada. Pues son, son cuestiones que, que verdaderamente siempre llaman la atención, eh, pero gracias a, a, a este trabajo de una asociación, de un colectivo, eh, se pueden ir encontrando muchos más frutos y sacarle partido a algo que en principio pues no es que esté inerte, porque hay investigadores profesionales, eh, que a ellos también hay, hay que, que acudir siempre, ¿verdad? Pero ese papel de la ciudadanía investigando y además asociada nunca hay que perderlo de vista, porque lo hacéis por, por afición. Por única y exclusiva afición y amor al, a lo que hacemos, que es amor al, a los papeles viejos, ¿no? vamos a llamarlo así, eh, y sobre todo con el tiempo hemos ido evolucionando hacia un sentido público del, del archivo. Es decir, eh, entre nuestros cometidos está el dar a conocer a la sociedad qué es lo que tienen los archivos en la mayor amplitud posible uh -huh. y, en, y hacer una difusión pública de lo que contienen por medio de la digitalización de sus fondos y una posterior indexación, indexaciones que se le suelen dar en su, en generalmente al archivo y para que el ciudadano pueda acceder a él o sea, el, el, la asociación no se limita únicamente a estar investigando como un ratón de biblioteca eh, tomando notas y yéndose a su casa y completando su árbol genealógico, la asociación también divulga y difunde a través de sus investigaciones. Divulga y difunde. Uh -huh. Es importante que no pierdan esto de vista y que lo tengan en cuenta. ¿eh? Hay veces que nos perdemos en, en encontrar realidades que verdaderamente ya han existido, que están en los archivos, y que más de uno saca el documento y dice: Pero bueno, si esto estaba aquí y tiene un siglo y medio, ¿cómo este proyecto? Y, y lo sabemos, ¿no? Proyectos, por ejemplo, que hay en la ciudad y que están reposando en el archivo desde hace cientos de años, como pueden ser los relacionados con el río Guadalmedina. ¿no? Sí, por o ejemplo. Poner un ejemplo eh, ha sido una, co una constante en la ciudad. ¿Mm? Sus maravillosas inundaciones. Pero bueno, eh, se han hecho, se han intentado muchas veces hacer obras de encauzamiento y, y, y hay documentación al respecto, pero no ha sido realmente eh, contundentes hasta que prácticamente hasta este siglo, eh, hasta el siglo pasado, quiero decir, hasta el siglo XX. Uh -huh. Gracias a, al archivo también te puedes cruzar con algo que afortunadamente hoy en día en la calle menos, ¿no? que son las epidemias. ¿eh? Eh, y Málaga eh, puede dar fe de muchas epidemias a lo largo de los siglos algunas de las cuales han mermado bastante la población de Málaga. Recientemente, eh, el año pasado, uno de nuestros socios, que por cierto es ingeniero aeronáutico, no es profesor ni nada por el estilo, ha realizado un plano de la Málaga del siglo XVII, Ajá. sobre todo de la zona centro ¿eh? de la Málaga del siglo XVII, en el cual una de las cosas que hace costar es que eh, fruto de las o sea, consecuencias de las epidemias, la población de Málaga había mermado considerablemente. Uh -huh, ...había bien, habido como, recientemente también una epidemia, entonces lo, lo hace costar. Bueno, pues son esas, esas cuestiones nunca nunca debemos perderlas de, de vista, especialmente porque el referente está ahí esperando y hay asociaciones eh, que realizan diversas actividades. Ustedes reunir. Eh, además en el puerto de La Torre, ¿no? Ah, sí. eh, ahí tenéis una reunión mensual, semanal. Eh, bueno, cuando surge. A veces surge porque son juntas reuniones de, de juntas ordinarias, o juntas extraordinarias, o simplemente vamos a tomar un café y echamos un rato a ver qué es lo que los has descubierto tú en tus últimas investigaciones. Uh -huh. eh, no hay, digamos, una pauta exacta de que cada X tiempo una reunión. Hay una reunión que es fija, que es la junta general que tiene que haber por ley una vez al año y bueno, hay diferentes reuniones, en la cual pues porque se está, hay proyectos que se están llevando a cabo uh -huh. y hay que reunirse cada 15 pues, para ver cómo va marchando. Recientemente ha habido la presentación de dos libros que ha publicado la aso aso asociación. Uh -huh. Entonces eso sí ha requerido reuniones sucesivas a lo largo del tiempo para coordinar y poder llevarlo a cabo y, y presentarlo a a Málaga. Uh -huh. ¿Investigación, publicación, alguna actividad más? Jornadas históricos genealógicas, generalmente una vez al año, que nos reunimos, que quedamos con archivos de con los archiveros o archiveras de algún municipio. Eh, para que nos enseñen el archivo, para que nos informen de cómo, de cómo funcionan, qué modelo de funcionamiento usan, eh, cuáles son sus problemas, y después pues, tenemos una comida de confraternización y una jornada histórico-genealógica, porque ya de, de camino aprovechas para ver qué puede aportar al colectivo también. No solamente un poco egoísta, también un poquillo, ¿no? pero el, el fin último es en contactar con los archiveros que son auténticos profesionales de los que no se habla, pero son auténticos profesionales que mantienen los archivos vivos y eh, exponer que, cuáles son sus problemas, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus evoluciones, qué logros han tenido. Y eso, eso, eso En las investigaciones de, de genealogía siempre hay un mito, ¿no? Que es encontrar la. la partida de nacimiento de Adán y Eva. No, sí. sé, no sé si estáis cerca. Eh, no, todavía <laughs> nos queda bastante camino que recorrer, pero algunos compañeros. Lo tienen muy, muy, muy avanzado. Y algunos pueden presumir de haber encontrado documentación del siglo XV, del siglo XVI. Y algunos, no me atrevo a asegurar, pero creo que algunos incluso algo más antiguo. Hay, hay investigaciones en las distintas familias de Málaga, en cuanto a la genealogía, que han dado verdaderas sorpresas. ¿no? De familias que estaban perdidas. Y de buenas a primeras se ha empezado a encontrar un hilo conductor. Y se ha enlazado una historia de la ciudad. Sí, eh, generalmente. En... Cuando investigas una familia, siempre encuentras que eh, algún miembro de esa familia ha sido o un personaje relevante o un personaje que ha tenido un, un hecho reseñable, algo que lo enlaza o bien con familias importantes de Málaga o bien con el devenir de la misma ciudad de Málaga. Uh -huh. o sea, en, en toda la familias se va a poder encontrar algo de eso. Uh -huh. yeah. Importante que tengamos todo esto presente. Muchos de ustedes no conocían seguramente a este colectivo. Muchos de ustedes a lo mejor son investigadores y necesitan relacionarse. Internet también ha ayudado mucho a conocerse, distintos foros de genealogía, de archivos, de investigación. Eh, esto es una gran herramienta, ¿no? Lo que nos decía antes, jo, Facebook, Twitter. Eh, 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 Internet es fabuloso. Eh, muchos archivos digitalizan sus fondos. ...y lo ponen a disposición de la gente... ...por ejemplo, el Archivo Histórico Nacional... Uh -huh. ...el Archivo de Simanca, los archivos... ...los nacionales, digamos, los estatales... Uh -huh. ...eso sí tiene muy avanzado el tema de la digitalización". -"Que ahorráis un tiempo ímprobo, ¿no?". Eh, -"Claro, es que muchas de las de la información... ...es que están en, en ese tipo de archivos". -"Claro". -"Hay algunos archivos provinciales... ...pues porque circunstancias históricas... ...se han visto perjudicados... ...y la información hay que ir a buscarla a otros sitios". Claro, y sobre todo porque cuando se va a un archivo hay que ir con paciencia, por supuesto Infinita. con papel y con bolígrafo, ¿eh? pero y, y con paciencia porque el archivero tiene que ir a buscar el documento y tiene que traerlo. A mayor dimensión del archivo, pues mayor tardanza y tiempo muerto que tiene. ...el investigador... ...y eso hay que rentabilizarlo de alguna forma... ¿no? Eh, ...claro, estirarte toda la mañana... ...o toda la tarde... ...y se está abierto el día entero... ...todo el día allí encerrado... Muy bien. ...bueno pues cuestiones... ...que a todos los que estén interesados... En, ...en la archivística... ...a todos los que estudien historia... ...o, o se lo planteen... ...busquen eh, desde luego... ...opción a conocer los archivos... ...y sobre todo a que al final... Eh, ...podamos aprenderlo... ...y contacten con, con la asociación... ...búsquenlo en Facebook... En la, ...en la página de Facebook... ...que es la forma más rápida ¿verdad?... Y a partir de ahí seguro que aprendemos todo mucho más porque tenemos más datos, que es lo importante, saber y conocer todos esos datos que tenemos. Mm. Muchas gracias por haber estado nada, con nosotros. Muchas gracias, ¿eh? gracias a ti por y, haberme llamado. Y, y como decíamos al principio fuera de cámara, ya ha terminado el patíbulo. ¿eh? Sí, ¿Eh? que, que tal no, Dice, está no, bien, nada, dice voy bien. a tartamudear y todo. Pues no, no va a tartamudear ni nada de nada. Un placer. ¿eh? Muchas gracias, gracias por haber estado con nosotros. Porque... Gracias. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida y vamos a seguir aprendiendo. Le decía lo de la tradición, la Semana Santa. Esto es algo que nos va a llegar de una forma inminente. Ya nos queda muy poco, si nos están viendo en directo ya es día 22, con lo cual sería mmm, Martes Santo, el 22 de, de marzo ¿eh? en concreto. El 20 es Domingo de Ramos, el 21 el Lunes Santo, el 22 Martes Santo. Así que con todas estas cuestiones hay quien ya está preparando muchísimo, especialmente a nivel infantil, que es donde hay que que cimentar tradiciones de este tipo como la Semana Santa. Se lo vamos a contar, volvemos enseguida. La Asociación de Remo Tradicional organiza la Liga Provincial de Javegas Diputación de Málaga, que se celebra en verano desde Vélez hasta Mijas. Contamos con participantes del Club de Remo Faro Torre del Mar, Club de Bogadores Rincón de la Victoria, Club de Remo Cala del Moral, Club La Espadilla del Palo, Asociación de Remo de Pedregalejo, Club San Andrés Huelin, Remo Torremolinos Carihuela, Remo Mijas. Llama y podrás competir a bordo de una barca típica malagueña. Ya somos 350 deportistas en categoría infantil, femenina, veteranos y senior. Málaga crece, y con ella, Metro ampliando su línea 2 hasta el Hospital Civil. Bailén Miraflores quedará conectado a los principales equipamientos sanitarios, culturales y sociales de la ciudad, con un sistema de transporte sostenible, seguro, accesible, puntual y rápido, contribuyendo a crear una ciudad amable con el ciudadano, mejorando la circulación del entorno. Metro de Málaga, un proyecto de ciudad. juan estamos en calle herrería del rey junto al mercado central abrimos de 10 a 9 y media festivos de 11 a 3 y media pruebe nuestros exquisitos pollos asados más de 50 años haciéndolos acompañados de patatas pimientos fritos y nuestras salsas de alioli brava o mojo picón contamos con servicio a domicilio llámenos <laughs> Todos los martes a las 7 y media de la tarde en PTV te espera Manolo Reina con el programa Los Decanos, un espacio donde hablamos de envejecimiento activo, consejos de salud, oferta de ocio para este colectivo, sus inquietudes y necesidades. Los Decanos este martes a las 7 y media de la tarde en PTV. Mano, eh, hay que hablar que la Semana Santa como tal da para muchos botones de muestra, pero nosotros tenemos muy poco tiempo. La ciudad es muy cofrade, que le voy a decir que nuestro compañero Francisco Javier jurado eh, Francisco Javier jurado Coco no no tenga en cuenta en cuanto a las cofradías y asociaciones, pero siempre hay temáticas, hay muchos colectivos que no son propiamente cofrades que organizan alguna actividad colegios, es importante que lo tengamos presente, y asociaciones también culturales o infantiles. Así que nosotros hoy aquí vamos a darle un pequeño espacio como muestra, ¿eh? como representación, y sabemos, y nos perdonan todos ustedes, que hay eh, mucha institución, como pueden ser las peñas, como pueden ser eh, también asociaciones de vecinos, de mayores, eh, que hacen actividad por Semana Santa. Así que, pidiendo perdón, en primer lugar, vamos a hablar de una tradición mmm, como es la Semana Santa. Como ejemplo, el Colegio Padre Jacobo, que pertenece a la Fundación Diocesana de Enseñanza, Santa María de la Victoria, y que está con nosotros Javier Peral, que es profesor de, del propio colegio, además padre de uno de los alumnos del colegio, lo tiene todo, ¿eh? en tu persona confluyen muchas características. Muy buenas, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias ¿Bien? por vuestra atención. Digo, no, a ustedes no, no. siempre porque tenéis algo que contarnos y, y nosotros vamos a intentar a aprovechar. Tengo aquí un itinerario que editan, inclusive, ¿eh? el itinerario de Semana Santa, editan también cartel. Bueno, pues todas estas características son importantísimas a, a tener en cuenta. A partir de ahí, el cómo se hace, eh, estamos hablando de una séptima semana eh, dedicada al mundo cofrade, eh, el cómo se hacen las cosas mmm, tiene que darnos pistas del éxito que tienen, porque de hecho organizan hasta una procesión, pero no fue la primera intención. Y, y, ¿Y cómo empezó todo el primer año? Bueno, el primer año fue que yo llegué el primer año al colegio. Yo soy Cofrade, pertenezco a la Hermandad de Rocío y a la Hermandad de la Sagrada Cena uh -huh. y entonces me gusta bastante, la, desde chico me ha gustado lo que ha transmitido la Semana Santa y yo creo que es una tradición y un patrimonio que debemos conservar. Entonces a través de varios compañeros, también tengo a mi compañera de la Rubio y de la dirección del centro y de la propia fundación, por transmitir mi idea de que debería ser un, digamos, un, un hilo conductor la Semana Santa. En estos meses, de, con nuestro ideario propio católico, pues podemos enlazar. Entonces empezamos el primer año, como bien ha dicho, eh, con charlas formativas y explicando a los niños y a las familias lo que es la Semana Santa y desde, desde distintos ámbitos: desde el ámbito religioso, desde el ámbito tradicional, desde el ámbito también cultural, uh -huh. todo. Entonces eso fue, fue yendo a más y la familia pues, reclamaba más, más y de hecho. Yo ya llegué a un momento que dije: digo, mira, Yo soy maestro, esto está muy bien desde el ámbito escolar de formación, pero lo demás tenemos que ayudar a todos a implicarnos en esta tradición. Entonces, los padres hemos visto que desde este ámbito estamos haciendo pastora, que es propio de un centro católico, pues nosotros desde la fundación, aparte de la calidad de enseñanza, también tenemos que tener claro que somos diferentes porque somos idearios católicos, uh -huh. que hay que observar. Entonces, vimos que era un hilo conductor muy importante. Y así Sí, que la ido. Semana Santa, evidentemente, es un concepto religioso el que tiene, si no, no existiría. Y a partir de ahí también hay conceptos culturales que son los que predominan. ¿no? Exactamente. Por eso incides en lo de católicos. Sí, sí, incide en lo de católicos porque muchas veces mmm, incidimos en los culturales y se pierde la esencia, como bien has dicho, que esto lleva un trabajo previo. Entonces, yo hice tres vías de trabajo, una la formativa como propio centro. Otra también en la música que hacemos un certamen de banda solidarios el miércoles. Ya aprovecho para hacer un llamamiento quien quiera el miércoles 16 en el colegio a las 7 de la tarde. Un certamen de banda solidario, que participará la banda de música de la Esperanza y la agrupación de San Lorenzo Martí. Miércoles entonces, 16, 16 de marzo a las 7 de la tarde. ¿Vamos a recordar la dirección del colegio? Que el colegio Guadalaviar número 1 en la barriada de la Princesa, uh -huh. justo al lado donde está el Depósito Municipal de Vehículos. Es entonces, un mal es... recuerdo para algunos. <laughs> no <te> recuerdo. <laughs> que es un certamen. Para trabajar la obra de caridad que hacemos para carita parroquia y recogemos un kilo de alimento quien venga. Uh -huh. solamente se lo hacemos para carita parroquia. Bien. Y después el viernes 18 concluimos con la procesión, que eso, como bien ha dicho, ha sido, digamos, tres años haciéndolo. ¿Por qué? Porque ya los padres dijeron: Vale, Javi, está muy bien todo esto de lo que es la Semana Santa, pero los niños quieren también participar. Digo, pues no, lo hacemos. Digo, además, lo hacemos por la mañana para que los niños y las familias participen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acciones pastorales. Entonces, a los niños hay que explicarles que una estación de penitencia es una protestación pública de fe. Entonces, lo que hacemos, vamos, un recorrido pequeño, vamos a la parroquia de San Juan de Ávila, hacemos una pequeña oración y volvemos al colegio, uh -huh. para que los niños sepan lo que es una procesión. Y entonces, llevamos tres años y la verdad es que el barrio participa, hacemos pastores en el barrio y encima los niños saben lo que es la procesión. Ya van a la Semana Santa a disfrutar, pero también sabiendo que es un hecho religioso. Uh -huh. También con las connotaciones de tradición que tiene y culturales. En el cartel de este año habéis escogido a Nuestro Padre Jesús de la Misericordia, eh, de la cofradía eh, perchelera del jueves santo, y eh, yo creo que está claro, ¿no? Por el año de la misericordia... Sí, tiene... como esta, este año era claro, nosotros todos los años analizamos muy bien los carteles, siempre tiene un sentido. Siempre tiene no, el cartel porque, pues si no, yo me pondría a, a la Virgen de la Paz o a Cristo Nazareno de Rocío, pero no, cada año, según este año era fácil porque el año de misericordia... Era, el Papa Francisco estamos uh, celebrando, pues era fácil de hecho llevar el escudo, el uh -huh. logotipo del año de misericordia, con uh -huh. una mención de una cita. ¿sí? Uh -huh. Bienaventurados, los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Exactamente. ¿Eh? Que entonces, no es poco, que no es poco. Entonces, importante, que es muy importante no perder de vista el hecho religioso y la identidad. Eh, eh, los niños a día de hoy están en un colegio evidentemente eh, religioso como tal, vamos a ir viendo imágenes precisamente de, de esas actividades, eh, de formar la procesión, eh, ¿lo tienen claro o, o, o se, se pierden en, en la estridencia de, niños, de lo que puede significar la propia fiesta? Como tú bien explicado al principio, los niños tienen muy claro porque llevamos ya, ya siete años, está un trabajo previo que se ha hecho de estos años atrás de formación, ha estado en las charlas. El niño Pedro Merino, ha estado um, hermanos mayores, ha estado artistas como Salvador Oliver... Eh, este año viene un hermano mayor como Rafael González, que también es padre es alumno de allí del colegio, de hermano mayor de muy de paciencia de lo que es la procesión. Entonces los niños tienen muy interesados, de hecho, la presión es muy respetuosa y los niños um, van conservando. La verdad que yo, que estoy en la Semana Santa, uh -huh. me gustaría que una escofedía conservar la forma que llevamos nosotros. ¿Y no, niños... imágenes precisamente de esos preparativos? Entonces no estamos entonces los niños llevan una preparación que llevan cinco años previos, donde ellos sí, y ellos participan en la profesión, y la verdad que eso se ha conseguido. Si no, yo no... ¿Cuántos tenés... niños? Pues participan en la profesión todo el centro. De hecho, todo el son? centro son 350-370 alumnos. De hecho la presión va a la Cruz Guía Lo, tenemos un proyecto de emanamiento donde los hermanos de, los mayores de secundaria acompañan a los de infantil con campanita, después primer curso y segundo curso de primaria va con rama de olivo, tercero y cuarto van acompañando con veras, con cirio, y, y quinto va con flauta que han trabajado en música varias marchas tocando este año pescado de hombre y la saeta uh -huh. y sexto y primero de eso Portar el trono, que el trono lleva, que lo están haciendo las familias, que de aquí quiero dar las gra gracias a las familias que están participando. Pues llevamos desde el día 9 de enero, todos los sábados, reuniéndonos allí en el colegio, porque tenemos un abuelo que es jefe, que es, ha sido campintero y que estamos haciendo un trono que la verdad va a quedar. Me gustaría que ya os mandara imágenes. Donde cuando esté concluido, ¿no? concluido, es una obra de arte que están haciendo las familias. Y entonces eso va a ser portado por 40 niños, que son los niños de sexto y primero de eso. Entonces de esa manera participa toda la comunidad educativa por la mañana y en una actividad comunitaria donde hacemos una pequeña oración el Viernes Santo y vamos a la parroquia. Uh -huh. Y entonces los niños, la verdad que su comportamiento es exquisito y las familias, la participación en el barrio y la verdad que es muy bonito. Uh -huh. muy bonito. Oye, ya, ya que estamos hablando, esos niños se están educando con una Semana Santa real, de, de cofradía real y tal, el diagnóstico desde tu punto de, de vista cuando tienes que comentar la salud de la Semana Santa cómo va a estar la, la Semana Santa en sí yo veo la mejor peor la Semana Santa está y si los cofrades y la iglesia y todo mm, formamos como hemos no quiero decir que yo la nosotros la hayamos hecho bien sino si educamos primero pues la Semana Santa tendrá si educamos, importante, si educamos primero tendrá una, un futuro importante pero como todo en la vida hay que la educación es fundamental y explicar por qué se hacen las cosas, si no pierde sentido en esta vida de las cosas que hacemos. Entonces yo creo que hago hincapié que yo cuando participo en la Junta de Gobierno de mi cofradía de la Hermandad de la Cena, o en la parroquia, o en el colegio, lo importante es educar y formar y explicar, y, entonces, y atraer, y hacer atractivo a la gente, y mm -hmm. saber lo que hay que dar. No es da, hacer serio, se puede conjugar la seriedad, muchas veces conforme, confundimos. La seriedad con el aburrimiento, no. Se puede hacer las cosas serias, pero también se puede hacer divertido. Los mismos niños, de hecho, muchas veces las actividades propias que hacemos en el colegio de la Semana de Cofrades, es decir, yo, por ejemplo, el proyecto de la Semana de cofrade, muchos padres podrán decir, es que una pérdida de tiempo trabajar la Semana de cofrade en el colegio, no. Pues nosotros, el proyecto de tema Semana de cofrade, lo metemos, lo introducimos en las distintas áreas. El otro día, una misma niña de mi tutoría decía, profe, verdad, si hacemos esto, estamos trabajando religión. Estamos trabajando historia, estamos trabajando lengua, estamos trabajando la asignatura nueva que se llama cultura y práctica digital. Digo, efectivamente, digo, es introducir las tradiciones que tenemos en, en Málaga, una cosa que hacemos atractiva a los niños, uh -huh. meterlos, introducir en el currículum del colegio, entonces no es pérdida de tiempo, sino es dar fomento a nuestras tradiciones y a lo propio que nos piden los niños. Entonces, uh -huh. el futuro. Es bueno, pero tenemos que, tenemos que hacer un trabajo. Lo educador es importante, las cofradías, la iglesia y todo. Llama, llama la, la atención eh, porque eh, muchos lo podrían entender como un juego. No, un juego no, sino es, es lo que tú vas a decir. Es una manera de educar y de, de, de derecho religioso y, aparte, más, con más hincapié en mi colegio que ideario católico. Pero lo, lo digo porque si lo habéis escuchado. Pues... Sí, sí, no, yo lo escucho y, de hecho, me cuesta muchas veces que me es un juego. Bueno, eso puede tener un juego. Bendito sea el juego también. Los niños que hacen las cosas atractivas. También es lo que yo digo diciendo. Tenemos el futuro en el momento que eduquemos y hagamos atractivo a la, a la gente las cofradías. Es decir, todo el mundo so, hemos sido cofrades y yo cuando era joven iba a las cofradías pues muchas veces por cosas que a lo mejor ahora hay que ver lo que yo hacía de niño. Mm. Pero claro, pero eso me ha ido educando. Mis padres en el colegio, en las parroquias, en las cofradías. Es un conjunto donde yo saca esta conclusión. Claro, nos queda muy, muy poco tiempo, porque tenemos otra entrevista más preparada para, para ustedes y, y, y se nos va el tiempo por desgracia. Eh, en la agrupación de Cofradía también hay un, un programa que es eh, Escolar Cofrade. ¿eh? Sí, sí. Eh, creo que perteneces a él. Sí, sí, desde la Fundación Victoria. Yo como colegio padre Jovo, asistí, aparte de la Fundación, me dijo, dice Javier, interesante que estuviéramos ahí pues como entidad religiosa. Digo, pues sí. Y la verdad que es un acierto desde la agrupación de Cofradía que se haga este consejo con la cofrade. ¿Por qué? Pues es importante, pero hay que darle importancia que tiene. Y yo allí lo he hecho, que tenemos que formar y después ya, a raíz de eso, ya va saliendo los frutos de profesiones, de concursos, de exposiciones y todo. Pero primero, yo hago hincapié, de primero tenemos que explicar el por qué formar, hacer atractivo, atraer a la juventud, a los niños y para eso es una suma de tener, de dar las cosas, una, una fase muy cofrade, paso a paso las cosas. Entonces, yo espero que haya una, una vuelta a una pequeña revolución donde mmm, haya un hincapié. Un hacia estos mundos, confrades, como tú habías dicho antes, que tengamos una buena salud. Y yo que confío. Bueno, pues así será y sobre todo por personas implicadas, ¿verdad? Que en la vida lo importante es poner corazón en todo lo que se haga y a partir de ahí muchos pueden disfrutar. Esto no lo pierdan nunca de vista. Eh, nunca lo pierdan de vista porque es lo importante eh, y verdaderamente lo que a todos ustedes le va a hacer feliz. La Semana Santa hace mucha gente feliz, nosotros en Procono Televisión lo sabemos e indudablemente hacemos un gran esfuerzo para que así sea en esa transmisión del mundo cofrade. Pero es muy importante que lo cuidemos entre todos, que lo cuidemos sin pasar por medio eh, en, en la propia procesión, que la procesión también vaya junta, ayuda a que no pasen por medio. Eh, esto también. Eh, no hace falta tirar la procesión y dejar hueco de 3 o 4 metros, en fin, hay que poner de parte y parte, y sobre todo el que eh, lo concibamos todo con los conceptos idóneos: es decir, el religioso, el cultural, el antropológico, el artístico y especialmente eh, el que nos une a todos, que es el de Málaga, y una parte esencial de la tradición y del patrimonio local. Bueno, pues a disfrutar y mucho, así que eh, entre los próximos días, que lo decías por aquí, el del de, 7 al 18 de marzo, de 7, 18 de marzo. estén atentos al Colegio Padre Jacobo, allí donde se llevan los coches y eh, hay que, que recogerlos, hay que aparcar bien también, hay eh, que tenganlo en cuenta, y de esta forma no tendrán susto. Sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nada, gracias a vosotros por dar esta publicidad, porque es importante, y invito a todos los malagueños que el miércoles 16 tenemos la, abierto el centro para una pequeña exposición que tenemos allí, Cofrade. Después a las 7 tenemos el concierto solidario y el viernes 18, quien nos quiera acompañar, a partir de las 11 de la mañana hasta la 1 del mediodía, a las 11 saldremos del centro, iremos a la parroquia San Juan de Ávila y a la vuelta será sobre la 1. Bueno, pues está invitado a todos los malagueños a acompañarnos. El recordatorio, sí, el recordatorio ha sido el que tenía que ser. ¿eh? Muchas gracias. Nos problema. vamos a publicidad, volvemos enseguida y le vamos a hablar de otra asociación que también se creó en su momento en la ciudad, Escuela Cofrade, y que ellos también hacen actividades y además con, con, ese, con esa conciencia infantil, que esto es muy importante porque estos colectivos antes no existían, había colegios que se hacían eh, propiamente procesiones, las cofradías como tal, pero se quedaba ahí. Un, un público desatendido que, que son aquellos que quieren en un momento dado pertenecer a una asociación y realizar más actividades. Bueno, pues ellos también llegaron para que esa tradición se perpetuase. Volvemos enseguida. saca partido a la amplia oferta de canales que ofrece PTV Telecom. Todos los viernes a las 6 de la tarde te esperamos en Cablemanía, un espacio donde presentamos los próximos estrenos de nuestros canales de cine, documentales, deportes infantiles, series, una hora donde conocer mejor la gran oferta televisiva de nuestra red y además te ofrecemos toda la información sobre los servicios de telefonía fija, móvil e Internet de PTV Telecom. Cablemanía con David Morales este viernes a las 6 de la tarde en PTV. Seguramente comenzará un viernes. Parecerá un ataque contra Estados Unidos, realizado por terroristas rusos, encabezados por una unidad de élite multinacional bien preparada y bien armada, que usará tecnología extraterrestre, oculta por el gobierno desde hace 70 años. Como usted, yo soy un creyente. Necesito sus conocimientos. Me dijo que si encajaba las piezas me lo confirmaría. Y lo ha hecho. Estoy viendo algo. Casi ha llegado. Está cerca. No puedo hacerlo solo. Sí. Estoy aquí. Nos vigilan, nos espían. Nos dicen que así vivimos más seguros. Nunca hemos corrido tanto peligro. Haga algo al respecto, Mulder. Lo he visto antes, Mulder. Crees entusiasmado que has descubierto una verdad. Que puedes salvar el mundo. Es mi vida. Es todo aquello en lo que creo. Te mueves en un terreno muy peligroso. Sé bien lo que hago. Tenemos un pequeño problema. Pues asociaciones que en un momento dado son culturales y que eh, lo que van persiguiendo es la divulgación de la cultura, pero oye, llegan a más porque incluso encargan una imagen y a partir de ahí se plantean ser asociación de fieles. De todo esto le vamos a ir contando porque está con nosotros Jorge Estaño Escaño, eh, de Escuela Cofrade. ¿Cómo estamos, Jorge? Hola, buenas tardes, bien. Antonio. Muy bien. Cuéntanos un poquito las actividades que tenéis eh, ahora precisamente en esta cuaresma. Eh, porque es de verdadero interés, ya conocemos, eh, donación de sangre, carreras solidarias, hay ¿eh? una serie de actividades durante todo el año con el nombre Escuela Cofrades. Claro, teniendo ese nombre ahora es la gran época, ¿no? Claro. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué tenemos en, en esta época de cuaresma? Pues mira, ahora tenemos lo que es la salida procesional... que tenemos el 11 de marzo, el viernes antes, viernes dolores, ¿vale? para Ahora tenemos abierto el proceso de inscripción, en esta Semana Blanca, por ejemplo, tenemos de lunes a jueves, sí. de seis a ocho y media. Eh, y el viernes de 6 a 10. El, estamos en Calle Lozaina, número 15, en el Centro Ciudadano de La Asunción. ¿vale? Es para todos los que quieran venir, todos los niños con edad escolar, de todos los centros educativos de Málaga, Málaga a sus alrededores, de fuera, o sea, todos son bien recibidos y tenemos la tenemos salida profesional, como te he comentado y... Y eso es lo que ahora mismo estamos intentando. Bueno, pues va, vamos a ponerlo en, en, en escena, porque si hay una salida procesional habrá un recorrido también, ¿no? Sí, hombre, claro. ¿Eh? ¿Cuál, ¿Cuál es ese recorrido? Claro, mira, salimos desde el Colegio Doctor Fleming, que uh -huh. llevamos ya varios años trabajando con ellos, salimos de ahí. De, Doctor Fleming eh, que está en la Grumilladera. En la grumilla sí, en calle esos es toa. Uh -huh. eh, salimos desde el Colegio Doctor Fleming, giramos para la peatonal que tiene justamente al lado. Eh, tiramos hasta lo que es la Cruz Milladero, la rotonda de Cruz Milladero, después tiramos Camino San Rafael, eh, pasamos a Antonio Martelo, tiramos Calle La Unión, o sea, hacen todo un recorrido bastante amplio, son tres, cuatro horitas de recorrido por las calles de, del distrito uh -huh. de Cruz Milladero. ¿Cuántos componentes? Pues en lo que él suele ser siendo la procesión, unos 200, 200 y pico. Uh -huh. Puede ser, pero claro, es como todo. Según también, hay años que se escriben más, hay años que se escriben menos. Okay. ¿Y la imagen? ¿Qué representa? ¿Qué momento representa la imagen? Pues la imagen representa dejar que los niños se acerquen a mí. Uh -huh. Que es como a que dice, eh, por eso está con los brazos abiertos, dejar que los niños vengan uh -huh. hacia mí se llama Nuestro Padre Jesús de Fe y Esperanza, uh -huh. un nombre así también para que los niños le, le transmita algo. Bueno, positivo, desde luego, y que sean 200, esos niños de dónde proceden. De todos los colegios. Está el Doctor Fleming, del Colegio Europa, de todos Jacobo, del Simón Bolívar, y de todos los centros educativos que haya en Málaga, incluso también hay gente hasta incluso de Madrid, que ...tenemos algún niño que nos han visto... ...y viene expresamente a la procesión para la salida. Oye, cuando hablamos... ...es que esto es complicado... ...pero hablar de una procesión... ...ya es complicado... ...hablar de una procesión infantil más todavía... Eh, pues ...los cortes de las calles para el tráfico... Sí, eso, todo eso lo tenemos... Eh, ...mandamos en nuestro escrito... ...lo que es al distrito, al ayuntamiento... ...y viene su... ...su... Eh, ...operativo de la policía... ...todo cortado, o sea, sin ningún... ...peligro ninguno, porque bien, aparte que... Eh, de aquí también queremos agradecer a lo que es al distrito hmm. de Crugo el comportamiento, a Teresa Porra, que eh, se comporta muy bien todos los años con nosotros y nos manda, la verdad, bastante operativo y todo bien acordonado, bien cortado. O sea, muy bien, para que transcurra todo como tiene que ir. ¿En un futuro, Asociación de Fieles? ¿Cómo sabes sí, hombre en, eso, hombre, en eso estamos también. Eh, lo que pasa que eso va pasito corto. Las cosas de Palacio, ¿no? Ahí está, cosas de Palacio. Van despacio. Van despacio, pero bueno, digo, paseito corto, pero es nuestra intención. Pero bueno, poquito a poco. Ya llevamos varios años y la verdad que vamos creciendo. Uh -huh. Bueno, pues son elementos, ustedes lo están viendo ahí también en el, en el cartel, que si lo ven por la calle, pues nosotros también eh, le, le damos pistas para que no se pierdan momentos y esencias de la ciudad que indudablemente existen, oye, y que merece la pena que existan, ¿eh? Eh, habrá que, que ir sobre todo mejorando, ordenando y especialmente teniéndolo en cuenta en relación con las cofradías propiamente, ¿no? las cofradías que son agrupadas o no agrupadas. Pero todo esto eh, conlleva a que Málaga entera vive de una, de una, con una tradición, no vive de una tradición, sino vive, convive con una tradición. Muy muy potente. En, en los años que lleváis la asociación, ¿esto va en aumento o, es, o está estancado o va en declive? No, no, va en aumento, bien nos quedamos. El problema que nosotros también tenemos es que, claro, nosotros somos de niños de edad escolar, como te he comentado, claro, cuando cumplo 16 años, 17, eh, la enseñanza, digámosle, del mundo cofrade... ya pasan a, a lo que es las agrupaciones. Claro, nosotros tenemos empezado otra vez desde cero. Otra vez a coger niños, claro, de 5, 6, 7 años. Siempre estáis empezando. Siempre estamos Entonces, empezando. O en, en la can... el mundo musical como la dejolanía, ¿no? Sí, o en el, o en el mundo futbolística, las futbolístico canteras. Las Canteras. Muy bien. De las cofradías, por eso digo. Pero bueno, también, también, mira, si, si mi, mi, puedo hacer una aclaración también. Tenemos también ahora el sexto concurso fotográfico Ajá. de Semana Santa, La Visión de un Niño. Uh -huh. ¿Vale? Que eso, la base de concurso se puede ver en escuelacofrade.es. Venga, pues Cofrad.e, eh, acuérdense, y ahí busquen esa, esa base del concurso fotográfico, el ganador que se lleva. El ganador se lleva un trofeo, un trofeo, un trofeo sí. de la mejor foto, con, lo tendremos con el jurado, lo hacemos, ahí ya votan a ver cuál es la mejor foto. No hay foto. materia pecunaria de, de por medio. No, no, no. Ah, depende. pues eso nos gusta porque estamos no, no, no. hablando de niños y de fomentar no, no, no. una tradición que evidentemente en Málaga funciona. Eh, ¿Solo relación con la capital o también con la provincia? Con la provincia, con todo eh, Como te he comentado, tenemos gente de Sevilla, gente de Madrid que Pero ha gente movido... de Sevilla que es de, ma... que, vi... que es de mala que vive en Sevilla no, 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 que son de Sevilla Y gente de Madrid, que son de Madrid Que nos la han visto, o bien por internet O bien que a alguien se la ha comentado O la ha podido llegar y se ha puesto en contacto con nosotros Y mira, mi niño, estamos en Madrid Puede salir, claro, que estamos abiertos para todo el mundo Fantástico, oye, es sí. fantástico. Mi niño bien, bien. puede salir desde Sevilla o desde Madrid. Sí, sí, sí. Bueno, pues fíjense, si esas cosas ocurren, eh, bienvenido sea, ¿no? <laughs> eh, que al final. Eh, todo se hace, eh, eh, siempre lo decimos, y en este sentido hay que tenerlo claro. Estamos hablando de una tradición religiosa ante todo. Así que todo se hace por el bien de la Semana Santa. que es eh, algo que evidentemente tiene un mensaje cristiano. Aquí no hay ni trampa ni cartón. Es decir, hay que celebrarlo de esa forma. además de con esos aditivos que ya hemos mencionado con anterioridad, tanto de arte como de costumbrismo, como de folclore, como todo. Pero si no existiera la base, eh, pues estaríamos haciendo un segundo carnaval, como decía un, un afamado obispo de, de nuestra ciudad, y que en su momento acertó y puso cierto orden y criterio. ¿no? Eh, desde luego, los proyectos en la mente serán muchos. Sí. Pero ahora, ¿cómo lo hacéis? Porque claro, entiendo que ustedes tenéis vuestras cofradías también. Sí. Y estáis haciendo un desdoble. Sí. Enorme, ¿no? Porque sí, aquí pero... el que suele estar implicado en algo está implicado sí, no, en todo. Sí, sí. Quien, es, quien es cofrade está metido en todo. ¿Cómo los... lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis? Pues bueno, sacando tiempo de, de donde se puede, pero bueno, con mucho cariño y como nos gusta y sobre todo, claro, cuando chico siempre veía las cofradías, siempre veía y claro, de ahí fue la empezamos con la idea de cómo a un niño le puedes tú transmitir el mundo cofrade, el sentir cofrade desde pequeñito si no hay nada. Pues de ahí es una enseñanza, como él que dice, educarlo. Hablando. Bueno, pues entonces está, estamos hablando de algo que verdaderamente va, va a tener futuro. Sí, bueno, eso esperamos y esa es la ilusión con la que trabajamos día a día. Bueno, pues nosotros tenemos muy, muy poquito tiempo, pero merece la pena que le demos el recordatorio pertinente de eh, el recorrido y especialmente el horario de esta procesión que organiza Escuela Cofrade. Y de esta forma seguro que muchos se van a sumar en el entorno de la Cruz Milladero son conocidos qué banda lleváis eh, ahora mismo eh, tenemos ya cerrada prácticamente la Dante que era la de Amigos de la música Amigos de la música sí, donde una muy buena banda bueno y, y hay un cortejo de 200 personas con bandas de música generando e e esa simiente verdad eh, desde luego en la víspera de Semana Santa va a ser algo que también sí. llame muchísimo la atención la recordamos bonita. el día eh, ...la salida profesional el 11 de marzo... ...a las 5 y media del colegio Doctor Fleming... ...11 y de marzo, ¿qué es? ...11 de marzo, viernes antes, viernes Dolores... ...muy bien... ...y ahora para las inscripciones... ...por ejemplo, esta semana blanca... ...que la hemos querido ampliar el horario... ...por el tema de que no hay colegios... ...más fácil para poder venir... ...de lunes, martes, miércoles, jueves... ...de 6 a 8 y media... ...y viernes de 6 a 10... ...en calle Los Sainas número 15... En el centro ciudadano Asunción, en la primera planta. Uh -huh. bueno, pues, con esos datos, tenganlo presente y, y acudan si tienen interés, y a partir de ahí disfrutaremos todo de ver crecer esta tradición que se llama Semana Santa. Y sigan nuestro programa de Nuestro Sentir Cofrade, porque indudablemente ahí van a tener muchísima información. Y estos apuntes lo hacemos en, en, en un programa de estas características, porque no da tiempo a todo Y volvemos a pedir perdón a todos aquellos colectivos que tienen alguna actividad y que indudablemente pues no lo vamos a poder atender, pero tendríamos que tener no ya programas específicos de Semana Santa doblados, sino incluso un canal temático. ¿eh? Así que es mucha la actividad, mucha la actividad que hay. Pues Jorge, muchas gracias por haber estado con muchas nosotros. Gracias ¿eh? que ¿eh? Muchas gracias, todos estupendamente. Muchas gracias. Que no llueva, ¿eh? Que no llueva. No, no. <risa> <risa> bueno, pues hay eh, desde luego una motivación muy especial. en todo lo que le contamos. en esta fecha del año. Muy, muy especial. Merece la pena que lo tengamos siempre presente. Yo siempre le voy a dar el mismo mensaje. Luchemos por nuestro patrimonio y luchemos por nuestras tradiciones. No van a venir de Marte a ayudarnos. ¿eh? Tenemos que ser nosotros los que eh, al final eh, lo hagamos valer, los que al final consigamos que se mantenga en el tiempo. Y especialmente los que veamos como generación tras generación se sigue conservando una ciudad que se llama Málaga. Esa es la parte del patrimonio, esa es la parte de la tradición. Quítensela y se quedarán se siendo seres humanos, lo seguirán siendo. Pero seguramente su alma malagueña habrá desaparecido. Continuamos como siempre en Procono Televisión, así que eh, me encantará verlo siempre. Hasta la próxima. Pollo San Juan patrocina este programa. La Asociación de Remo Tradicional patrocina este programa.